maquillaje dice mucho sobre la personalidad. Y es que de repente hay unas que se transforman cuando se maquillan. Adriana, bienvenida. Muchísimas gracias, Laura. Así es, exactamente. Esta parte del maquillaje es súper importante. Tanto si nos maquillamos en exceso como si no nos maquillamos, estamos comunicando algo. Y cómo nos transformamos es exactamente el mensaje que le damos a las personas. Tenemos algunos casos que queremos compartir con ustedes, así como es. La Verónica Castro. La Verónica Castro, la reina Castro. Verónica así Castro. Es, nuestra queridísima Vero. ¿Qué es lo que vemos en ella? Vero, por ejemplo, enfatiza un poco o mucho, siempre, desde siempre ha enfatizado sus pómulos. Los pómulos en lectura de rostro representan nuestra relación con los demás. Si nosotros los enfatizamos un poquito más, estamos reflejando que nosotros estamos un poquito por encima de los otros. Que esto puede no ser malo. En algunas ocasiones, nosotros necesitamos estar al frente, ser líderes, marcar esa pequeña marca personal y que se sienta nuestro estilo. Y eso es lo que ha hecho Vero a lo largo de su vida. Y el ojo también, ¿no? Hay que pronunciarlo. Siempre lo ha maquillado mucho porque lo tiene muy bonito. O sea, es de las cosas más bonitas que tiene Verónica. Claro, cuando alguien tiene ojos tan bellos, por ejemplo, como los de ustedes, chicas, hay que marcarlos. Hay que enmarcarlos y que se vean, porque además los ojos nos hablan mucho de cómo manejamos las emociones. Sí. Por eso tiene que ver los colores de sombras que escogemos. Y, por ejemplo, en el caso de Vero, que siempre ocupa colores más oscuros, estamos hablando de que está diciéndonos, yo controlo mis emociones, soy una mujer segura, soy una mujer también muy sexy. Oye, Adriana, ahorita que regresamos a lo del pómulo, hay una tendencia en maquillaje que pide mucho marcar esta zona, ya sabes, con los correctores, el contouring, exacto. ¿Eso qué te hace entonces? Eso lo que está haciendo es precisamente marcar una línea divisoria entre mi yo personal, mi ego, que está salvaguardado de la opinión de los demás. Es decir, estoy fortaleciendo mi autoestima y estoy buscando que los demás lo entiendan. Muy bien. Y estás buscando verme con menos cachete. Ah, también. Muy bonito. Vamos con Thalía. Thalía, que ahorita está preciosa. Preciosa con estos ejercicios de yoga, hay que ponernos a hacer yoga como ella. Ajá. Ella, curiosamente, siempre ha enmarcado mucho más sus labios. Digo, también enmarca sus ojos, también busca resaltar los pómulos, pero sus labios siempre son en colores más frescos, pero que hacen ver sus labios gruesos. Nosotros, los labios en interpretación facial, nosotros lo interpretamos como las ambiciones, lo que pedimos a los demás. El alimento no solo físico, sino también el alimento celeste. Y esto nos está diciendo que ella es una persona que pide mucho, pero de una manera tan suave, tan seductora, que por eso enmarca sus labios en esos colores tan corales, tan rosas, tan frescos, ¿no? Cuando los enmarcamos en colores muy rojos, estamos diciendo que somos personas que vamos por todo, que ambicionamos muchas cosas y que no nos vamos a detener hasta conseguir los logros que estamos buscando. Arrasando como Thalía. Y es importante recalcar que ella sigue volando a los maquillistas mexicanos para que la maquillen cuando tiene cosas importantes, para que vean que son los mejores del mundo. Y también recordar que son artistas y también van cambiando, depende del material que van a presentar, de la tendencia. Veamos a Maribel Guardia. Otra mujer consentida de México, que ella enfatiza siempre mucho sus ojos. Siempre, son increíbles sus ojos y siempre ella lo sabe, busca comunicar. Ella es muy coqueta, tanto en el trato personal como en su trabajo, frente al público. Esa transmisión de emociones lo hace a través de sus ojos. Por eso enmarca con brillos, por eso enmarca con pestañas, que esto nos refleja las ilusiones, las pestañas alargadas. Aunque sean postizas. Aunque sean postizas, también sirve, eso importa. ¡Hala, Laura! No, es que todas usamos pestañas postizas en la televisión. Claro. Si no se nos ve el ojo así de cacahuate. Oye, claro, y también ¿no? mucho negro, ¿no? En la sombra, el ojo es muy importante para ella. Lo más importante si checas de su cara. Sí, claro que sí. Esta parte la enmarca muchísimo con el color negro, como bien nos señala Net. Y curiosamente, esto nos da una sensación de profundidad que también nos dice que quiere explorarnos, que nos está conociendo. Eso, muy bien. ¿Y qué dirías del auto? De Anet, ¿qué podrías decir de Anet? Anet tiene unos ojazos preciosos y sabe que los luce, los enmarca. Ella es una mujer tremendamente linda, muy dulce, pero sabe que eso también se puede convertir en una debilidad porque ella tiene un gran corazón. Se aprovechan de mi nobleza. Y por eso busca enmarcarlos en ese delineado negro con un poco de brillo en la zona superior. Le encanta el brillo a mi amiga. Me encantan los brillos y las plumas y todo. Yo fui cabaretera en mi otra vida. Ay, mi vida. ¿Y tú? A mí no me gusta maquillar.
Eso que señalas es una pregunta constante. ¿Por qué no me gusta maquillarme o si me maquillo muy poco? Eso me dice que yo estoy segura con mis herramientas, pero también no quiero utilizar una en particular. Quiero utilizarlas todas de manera homogénea. Anette, por ejemplo, establece más sus emociones. O sea, cada cosa que nosotros enfatizamos es la herramienta con la que queremos trabajar el día de hoy. Oye, Adriana, siempre aprendemos contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir a presentarnos todo tu conocimiento aquí a todo un show.